Sí, que emociona. Emociona ver a los grupos de jóvenes que se renuevan. Jóvenes, los nuevos. Y los viejos, entre comillas, que se reúnen cada año. Sí, estamos siempre. Sentir tener la sensación de la misión cumplida y de la continuidad del trabajo. Y sí, cómo no. ¿Cuántos años en tu casa? 50. Toda la vida. Y sí. ¿Y qué te llevó a meterte a bomberos? Cosa de chico, nada más. ¿Te imaginaste semejante carrera, que ibas a terminar, que te ibas a jubilar? No, la verdad que no. Siempre traté de seguir y seguir y bueno. Puesto, hasta que Dios nos dé vida. Esto de los bomberos es, la mayoría de nosotros, por ejemplo, Pedro y yo entramos cuando teníamos 14 años. Hacía 3 años que el cuerpo de bomberos estaba fundado, así que prácticamente toda la vida. ¿Nacieron con el cuerpo? Nacimos con el cuerpo de bomberos. ¿Y todavía continúa esa pasión? Sí. Toca la sirena y te emociona. Agarra esa. Sí. ¿Y en tu caso? Y en mi caso soy el último en haberme retirado del corporativo, pasar a reserva, pero llevo el orgullo siempre igual y el orgullo de que siempre hay chicos nuevos que quieren integrarse y seguir lo que es la institución, que la empezaron gente que ya no están con nosotros, lamentablemente, pero están en el recuerdo. Y para ello, nosotros seguimos siendo algo que llegamos a cabo de bomberos, más ellos que quieren integrarse y ser uno más de la familia de bomberos. A pesar de no estar en el cuerpo activo, es la necesidad de pegarse una vuelta. Siempre. Y cuando pasa unos días que no vengo, me reclaman por qué no he venido al cuartel. O sea que me tienen vigente todavía.